Hermanos, nuevamente qué alegría saludarlos con el gozo pascual, iniciando esta nueva semana laboral, académica, donde cada uno de nosotros en su diario vivir tiene muchos compromisos. Y qué bueno que ustedes sacan un espacio de su tiempo para que a través del canal Televid, a través del canal de YouTube, pueden y en sus dispositivos móviles sintonizar para hacer juntos la lección divina, alimentar el corazón y la vida a través del Evangelio. Hoy vamos a tomar a San Juan, capítulo 15, versículos 26 al 16 y el 4a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Seguimos, hermanos, en la dinámica del Evangelio que nos ofrece como discurso de despedida de Jesús. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos ya en la última cena y recordándoles que Él debe irse, pero no los deja solos, sino que cuando venga el Defensor, el Espíritu de la verdad, será que aquel que Él envíe desde el Padre. Es decir, la promesa de Jesús de quedarse para siempre con ellos y con nosotros se hace a través del Espíritu Santo. Y también recordemos que es el Espíritu Santo, es la fuerza del corazón, es el aliento de vida de Jesús el que nos hace dar testimonio de la verdad, testimonio del amor, testimonio de la misericordia. Por eso es importante cuando Jesús les dice que ellos dan testimonio porque estuvieron con Jesús desde el principio de su predicación, desde el momento en que Jesús va pasando y los va llamando, que los ve allí pescando y los ve en diferentes actividades y los llama para seguirlo. Es decir, hermanos, que nosotros, cuando escuchamos la voz del Señor, cuando nosotros confiamos en el Señor, Él siempre está con nosotros. Dejémonos llamar, dejémonos invitar por Él. ¿De qué nos ha hablado Jesús? Y les dice a los discípulos de la verdad. Y les ha dicho lo que va a pasar con Él, que los van a expulsar de la sinagoga, que los van a acribillar, como es que también escuchamos el martirio de Esteban, que fue muerto ya después de la resurrección de Jesús por defender el Evangelio. Es decir, hermanos, que la invitación que Jesús le hace a los discípulos hoy es contundente. Si ellos permanecen en Dios, van a pasar momentos muy difíciles, pero Él va a estar allí animándolos y fortaleciendo. Él les dice que les ha hablado de esto, como nos lo habla todos los días a nosotros, para que cuando vaya llegando el momento final, cuando vaya llegando la hora, ellos recuerden todo lo que Jesús les ha dicho, su palabra, su mensaje, que también les ha hablado de amor, pero también les ha dicho qué va a ocurrir con Él. Por eso, hermanos, el Evangelio de hoy es esa invitación. Nosotros no estamos huérfanos. Tenemos a un Jesús que nos habla a través del Evangelio, que nos habla a través de la palabra y que nos comunica siempre la buena noticia. Alimentémonos de esa palabra. Escuchémosla desde el corazón y no se nos olvide que tenemos un espíritu de vida que procede del Padre. Como dice el credo, que junto con el Padre y el Hijo forman una sola gloria. Hermanos, sigamos adelante entonces conscientes de ese espíritu que habita en nosotros y que nos hace gritar con gemidos inefables y nos recuerda que la mejor forma de llamar a Dios es
Abba, papá. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Hoy el Evangelio nos dice algo muy importante y yo lo quiero recalcar y hacer un énfasis y ojalá, hermanos, que no se nos olvide. Jesús les dice a sus discípulos que ellos darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Cuando nosotros iniciamos el día, cuando nosotros nos ponemos en presencia del Señor, eso nos sirve y es el alimento más importante para comenzar una jornada en gracia y en alegría. Hermanos, iniciar un día orando es ponernos en presencia del Señor. ¿Para qué? Para enfrentar todas las realidades de nuestra vida. Yo les aseguro, hermanos, que si nosotros antes de tomar decisiones, si de pronto antes de entrar a una reunión, a una junta, antes de cualquier cosa, tú sacaras 2 minuticos de tu tiempo para estar con Jesús, para decirle: Señor, te presento este proyecto, te presento este trabajo, te presento este día que va iniciando, te presento esta realidad personal. Y estando con Él, ese espíritu de la verdad, ese espíritu que defiende la vida, ese espíritu que procede del Padre, nos va a dar muchas herramientas para ser personas optimistas, positivas, para que nos equivoquemos menos, para que amemos más. Hermanos, realidades difíciles tenemos todos, porque así como hay personas que aman, hay personas que se les olvidó amar, que se vuelven una realidad difícil en nuestro corazón. Hay personas que con sus palabras nos excluyen y nos hacen mucho daño. Hay personas que con sus gestos y con sus acciones también hacen de nosotros realidades de tristeza. Por eso, hermanos, si nosotros confiamos en Dios y nos abandonamos a Él, ahí vamos a encontrar alegría. Hermanos, tengamos presente algo. Hay personas que en nombre de Dios hacen mucho daño y pueden causar muerte. Yo te invito, aléjate de ellos. Acércate al Dios del amor, al Dios de la misericordia, al Dios de Jesucristo, y en Él, solo en Él, vas a encontrar salvación para tu vida y para la paz de tu corazón. Hermanos, cerrando nuestros ojos, tomando una respiración profunda, no se nos olvide nunca lo que Dios nos dice a través de la palabra, lo que nos ha dicho a través de Jesús y lo que alimenta en nosotros a través del Espíritu. Enamorémonos del amor, que es Dios mismo. Entreguémosle en este momento cualquier realidad, por difícil que sea. Preséntale tu hogar y tu familia, tu enfermedad, tu tristeza. Si hemos perdido a un ser que amábamos profundamente, entreguémosle al Señor ese dolor de nuestro corazón. Entreguémosle al Señor todo aquello que nos asusta, que nos roba la paz. ¿Para qué? Para que Él nos entregue su Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios.
La palabra de Dios es amor y habitó entre nosotros. Y hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, te llene de esperanza, te motive, te aliente y te haga vivir en la alegría del amor. Amén.